Bueno, estamos con el entrenador Jorge Cordon para Ferroweb. Jorge, primero que todo, felicitaciones por el partido. Hablábamos con los chicos antes, salió como lo planeaste, me imagino, ¿no? Sí, bueno, me parece que fue importante poder abrir el marcador. Eso nos dio tranquilidad. Pero bueno, se notó de arranque un equipo que lo fue a buscar. La intención era manejar la pelota atrás, intentar encontrar los espacios. Por momento no lo pudimos encontrar, pero bueno, al abrir con el marcador, con ese gol de Claudio, me parece que ellos se intentaron salir más y bueno, en el final lo pudimos liquidar de contra. Se notó en el primer tiempo, después del gol de Mosca, dos jugadas donde estuvieron mano a mano, que Reta el primero no lo pudo meter. ¿Cuáles fueron tus palabras en el entretiempo? Porque se nota que el equipo siguió con hambre. ¿Cuáles fueron sí, tus indicaciones? Sí, que estaban los espacios y que lo teníamos que aprovechar y que teníamos que ser más certeros en la definición, que el partido iba a pasar por ahí. Si nosotros podíamos, los contragolpes los íbamos a encontrar, eso estábamos seguros, porque eran espacios que ellos iban a dejar, obviamente por estar de local y a buscar resultados. Solamente lo que teníamos que hacer es poder tomarnos un tiempo más y ser certeros ahí en la definición. Perfecto. Tuvimos dos bajas importantes para este partido, como lo es Musis y Gabriel Díaz, capitán del equipo. En su lugar ingresaron Alan Lorenzo de central y Mosca. La primera pregunta es, el ingreso de Alan Lorenzo, Arena, que venía tocado y hizo un excelente partido junto con Bolson. Sí, optamos por Alan porque ellos iban a jugar con un equipo más rápido, más dinámico. Era la duda si poner a Tarón, pero al no tener quizás un 9 de referencia grande, preferimos a Alan, que es un poco más rápido y más dinámico. Y Nahuel esta semana entrenó bien recién. Creímos que Alan, que venía ya, que jugó el partido con Chicago y jugó un rato otro día, creímos que estaba en mejor estado, por eso también lo cuidamos a Nico también, que había entrenado bien la semana, pero preferimos esperar y seguir manteniendo al Colo y a Claudio, que está más en continuidad. Segundo partido titular para el Colo Pinto, otro partido muy bueno. ¿Algunas palabras cortas para su rendimiento? Conforme, igual que la anterior. Yo sé lo que nos puede dar, sé la clase de jugador que es, el corazón que tiene para jugar, y lo está demostrando, y estaba yo convencidísimo que iba a ser así. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos el domingo que viene. Gracias.